Y ahora vamos al mensaje de Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, durante su homilía este mediodía en la iglesia Santa Ágata en Miami, Estados Unidos, donde se encuentra en un exilio forzado desde abril de 2019. Por eso también a nivel social son inútiles y blasfemos los discursos melosos que invocan a Dios y hablan de Él, mientras al mismo tiempo se lanzan palabras de odio, se fabrican calumnias infames y se hace sufrir a los pueblos. Quienes ejercen el poder, no se engañen. Y en este momento pienso en los dictadores delincuentes que dominan algunos de nuestros países, como Cuba, como Venezuela y como mi país, Nicaragua. No se engañen. Ustedes, aunque tengan el poder y se crean pequeños dioses, no serán felices ni alcanzarán la salvación siendo injustos y crueles. Entiendan que hacer sufrir a los demás les cierra la puerta que conduce a la vida. Y no olviden algo que ustedes ordinariamente no recuerdan: nadie es eterno, solo Dios. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque la verdad es que no son cristianos los poderosos que se sirven de la ley para hacer actos ilegales, ni quienes le llaman bien al mal y mal al bien. Se encaminan a su ruina los tiranos que cargan a sus espaldas crímenes e injusticias. La puerta está abierta también para ustedes, pero cambien de vida. Dejen que el Evangelio de Jesús ilumine su conciencia. Asuman la responsabilidad de sus delitos y hagan espacio al amor en su corazón. Si quieren de verdad vivir y salvarse, liberen a quienes tienen cautivos. Y pienso en mi hermano obispo, Monseñor Rolando Álvarez, detenido injustamente porque es inocente. Los sacerdotes y laicos que están detenidos en Nicaragua, en todos nuestros presos políticos en América Latina, libérenlos, porque no hay motivo para tenerlos en prisión. Si quieren vivir de verdad y salvarse, liberen a quienes tienen cautivos. Dejen de creerse eternos y actúen pensando en el bienestar de todos, no solo acumulando riquezas y aumentando su poder. Luchen. Pero luchen por no oprimir y someter, luchen por entrar en la puerta estrecha del amor, la justicia y la verdad. La puerta de la que habla el Evangelio de hoy es Jesús. Él dice en el Evangelio de Juan: yo soy la puerta. Entrar por la puerta estrecha es seguirlo a Él y vivir como Él vivió. Esta puerta es estrecha no porque esté destinada a unos pocos elegidos, sino porque para atravesarla hay que ser como Jesús y amar con la bondad y la compasión con la que Él amó. Por eso cuesta atravesar esta puerta, porque atravesarla es arriesgarse a amar, decidirse a perder por amor, optar por no devolver nunca mal por mal, determinarse a perdonar y servir siempre y a todos. Al hablarnos de la puerta estrecha, Jesús nos está también invitando a preferir siempre lo más exigente, no lo más cómodo, porque prefiriendo lo más exigente seremos más libres para no caer en las garras del egoísmo. Con la imagen de la puerta estrecha, Jesús también nos está exhortando a no desanimarnos nunca, aunque tengamos que esperar y sacrificarnos por conseguir el ideal. No hay que desesperar jamás. Apoyémonos en Dios, por silencioso o lejano que parezca, Él jamás nos abandona. Confiar de este modo es también atravesar la puerta estrecha. La buena noticia de este Evangelio es que la puerta es Jesús
Y Jesús es una puerta siempre abierta a todo. Nada la podrá cerrar. Así que esforcémonos por acoger el amor que Dios nos ofrece en Jesús. Y amemos a los demás, buscando siempre su bien. No hagamos sufrir a nadie. Adquiramos disciplina espiritual para que no se endurezca nuestro corazón ni se vuelva indiferente. Y luchemos siempre con toda nuestra fuerza contra cualquier forma de maldad y de injusticia. Solo entonces, al final, Jesús no nos podrá decir que no nos conoce. Nos conocerá bien. Y entonces atravesaremos la puerta estrecha y viviremos eternamente con Él para siempre. Amén. Quiero también dirigir una palabra de cariño y de consuelo a mis hermanos nicaragüenses. Desde acá quiero que sepan que estoy sufriendo mucho y rezando mucho por ustedes, por Nicaragua y por nuestra iglesia. Especialmente quiero saludar con cariño a nuestros hermanos y hermanas de la diócesis de Matagalpa y de Estelí, que están siendo en este momento privados de la presencia física de su pastor. Y sé que para ellos es un gran dolor. Y quiero decirle a los nicaragüenses que no perdamos la esperanza. Confiemos en el Señor y pidamos para Monseñor Rolando Álvarez, para los sacerdotes de Matagalpa y los otros que están encarcelados junto con otros laicos y todos los presos políticos de nuestros países. Hay que pedir la libertad, no hay que negociar con la persona. Hay que pedir la libertad porque son inocentes. Y confiemos en el Dios de la vida y de la libertad, que va a escuchar nuestras oraciones. No desmayemos y tengamos mucha esperanza y mucha fortaleza. Estamos con ustedes, queridos hermanos de Nicaragua, como están tantas iglesias en el mundo entero. Aquí desde nuestra pequeñez de Santa Ágata en Miami, estamos con ustedes y les mandamos un gran abrazo. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activa las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.